Luego de dar a conocer las inconformidades frente a lo que sería el Festival del Bollo en el presente año, líderes del barrio La Victoria se reunieron con el secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio, llegando a acuerdos importantes. Decirle a toda la comunidad, decirle al barrio que la tradición del festival se mantiene. Esta es una administración respetuosa de las tradiciones culturales en la ciudad, de las prácticas artísticas y culturales. En ese sentido, pues habrá Festival del Bollo, tanto el día 19 como el día 20, en el Parque Infantil y en el barrio La Victoria. Adicionalmente a eso, hemos llegado también a unos acuerdos para fortalecer la tradición con algunos incentivos a las bolleras. Entonces, los esperamos a todos este 19 y 20 de abril en la Comuna 1, en el Parque Infantil y en el barrio La Victoria para que sigamos creciendo como ciudad y como comunidad alrededor del arte, la cultura y las tradiciones. Después de establecer los acuerdos, estos líderes manifestaron las noticias esperadas a su comunidad y expresaron su agradecimiento por los cambios que para ellos eran justos y necesarios. Para toda la comunidad de Barranca Bermeja, hoy queremos darle las gracias al secretario de Cultura, al secretario de Cultura y Turismo de Barranca Bermeja, quien nos ha abierto sus puertas y nos ha brindado su voz de apoyo para la actividad del Festival del Bollo el día 19 y 20 de abril en el barrio La Victoria. Así que están todos totalmente invitados para ese día venir acá y disfrutar de los manjares hechos en envueltos de hoja de bijao. A la Televisión, a todos los medios que hicieron posible que esto se hiciera realidad. Así las cosas, ahora no solo sería el 19 de abril, sino también el 20, los días en los que se realizará el Festival del Bollo en este año. Y después de esta fiesta, se espera que se realice la mesa para la tradición y así se logre la caracterización para poder ampliar la participación de población de bolleras del barrio La Victoria en próximas fiestas.